Ministerios Ebenezer Honduras se complace en presentar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios en una transmisión en vivo desde el Auditorium de la Iglesia de Cristo Ebenezer San Pedro Sula. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Quiero yo llevarles, tal vez hacerles un resumen de lo que hemos venido hablando. No sé si mis ojos son los que estarán fallando, pero estaba más celestita la pantalla el domingo pasado, así que hay que luchar para que podamos mantenerla bien. Fíjese que este es un itinerario que Dios marca, y hemos visto que las fiestas del Señor tienen que ver con los meses, hermano, no solo los meses nuestros, sino con los meses del calendario hebreo. Hablamos de la Pascua, cuando el Señor es ofrecido. Hablamos de los panes sin levadura. Usted recordará que exterminamos la levadura en aquella tarde. Luego vimos que los primeros frutos era cuando el Señor resucitaba. Y a los 40 días, hermano, o a los 50 días después, vino la fiesta de Pentecostés. Todas estas fiestas, hermano, ya se han cumplido. El domingo pasado vimos que nuestra próxima cita era la fiesta de las trompetas, como el Señor para Israel, hermano, que había sido disperso, tocaba sus trompetas y sus shofares, y la gente, hermano, regresaba. Vimos la diferencia entre las trompetas de ángeles y las trompetas de Dios. Y de alguna manera hablamos, hermano, del día en que el Señor va a venir por su iglesia, va a venir por nosotros. ¿Cuántos esperamos esa trompeta de Dios? Ahora nos toca la sexta fiesta, que es la fiesta de la expiación. Y si Dios nos habilita, tal vez el otro domingo vamos a cerrar, vamos a ver la consumación de todo el ayón o el siglo, hermano, que desarrollamos en Dios. Fíjese que cuando se habla de esto, voy a trabajar un poquitito sobre lo que es el Yom Kippur. Solo que, Dios santo, estas que me han dado hoy, vamos a tener algún problema, a ver si lo logramos recuperar. Fíjese que mi computadora se quedó ahí adentro y me prestaron esta, pero esta está más nuevecita, pero no me va a ayudar. Y estoy recién comenzando, Dios mío. Le voy a rogar a los hermanos que hagan su mejor esfuerzo y me traigan la mía, porque esta no nos va a servir. Con la ayuda del Señor lo voy a tratar de dar, porque ya hasta aquí se detuvo, ya no da ni para adelante ni para atrás. Bueno, me da mucha pena, pero usted me va a tener que tener paciencia. ¿Decimos amén todavía? Pues dije yo, para no fallar, tráiganme una computadora nueva. Pero la nueva ya no avanza. A ver, hijito, si puedes tú ayudarme, pero bien dicen, ¿verdad?, que más vale la vieja conocida que la nueva por conocer. Así que vamos a ver si logramos ya un poquitito, a ver si con la ayuda de Dios. Siempre vayan preparando la mía, porque como que está reclamando la mía allá adentro. Bueno, después de esta terrible interrupción, mire, cuando uno lee Levítico capítulo 23, la Biblia nos enseña a nosotros que ahí están todas las fiestas, pero dice que, usted se recordará que estamos hablando ya del mes séptimo. Cuando hablamos de las trompetas era el día primero, pero a los 10 días de este séptimo mes será el día de la expiación. La palabra día se dice yom, hermano, en hebreo, y la palabra expiación se dice kippur. Se ha hecho muy famosa la frase, hermano, yom kippur, se lo va a ver más adelante, que es decir fiesta de la expiación, solo que en hebreo. Pero se hizo muy famoso porque, con la ayuda del Señor y que la computadora no nos falle, hermano, en el 1973 hubo una guerra de Israel contra muchas de las regiones árabes ahí, y se le llamó la guerra del Yom Kippur, porque fue en esta fiesta, en ese momento. Esta es la fiesta más solemne. Fíjese que esta fiesta es una fiesta que se tiene que celebrar hasta en ayuno. Dice que es una santa convocación para vosotros. Humillaréis vuestras almas, es decir, que había un ayuno, y presentaréis una ofrenda encendida para el Señor. Ahora, esta palabra, hermano, de expiación, es una palabra que se dice kippur. Pero esa palabra kippur me llamó la atención para poderla derivar mejor. Fíjese que es una palabra que en hebreo se dice kafar, pero es una palabra que significa cubrir. Fíjese que es una palabra que
que lo que nos habla es de condonar, usted lo lee ahí en su pantalla, aplacar, apaciguar, que ser propicio es reconciliación. Pero en las cosas del Antiguo Testamento, usted recordará cómo hemos estudiado que son sombra y figura, pero cuando se habla día de expiación, entonces sería el día de cubrir. Obviamente se está hablando el día de cubrir los pecados, pero fíjese que para mí es importante que usted se dé cuenta de esto, porque es como funciona una tarjeta de crédito. Fíjese eso, qué interesante. Porque la tarjeta de crédito usted la puede usar, pero tiene un límite. Usted la puede usar, pero va a haber un día que hay que pagar todas las cuentas. ¿Habrá alguno por aquí que tiene tarjeta de crédito? ¿Sí? ¿Alguna vez en el buen uso que usted le ha dado? ¿Alguna vez en el buen uso que usted le ha dado se ha llevado sorpresas a fin de mes? Y usted dice, Dios santo, y todo esto, ¿verdad? Y entonces me gustó la idea, porque funciona como una tarjeta de crédito. Fíjese que ahí está el arca del pacto y trataron ahí como de poner algo que le iba a cubrir, pero me llamó la atención esto. Porque fíjese que la Biblia habla, y ya cuando trae la revelación, dice en Hebreos 10:4, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar, hablando de Cristo Jesús en el mundo, dice: ¿sabes qué, Padre? Sacrificio y holocausto ya no quisiste. ¿Sabes qué? Prepárame un cuerpo. Es que se celebraba el día de la expiación. Tal vez le voy a aprovechar algo que me dejaron aquí de recuerdo. Pero haga de caso que esta banderita, hermano, son los pecados. Entonces, en la fiesta del Yom Kippur, de la expiación, los pecados quedaban ahí, pero lo que hacían es, hermano, cubrirlos. Entonces llegaban, hermano, y no se miraban los pecados, pero el pecado ahí estaba, solo que el pecado estaba ahí debajo. ¿Sabe? Es, ahora que miro la alfombra, es como guardar la basura ahí debajo de la alfombra. Yo sé que usted nunca la ha hecho, nunca. Pero cuando ya nos agarraba la tarde, hermana, usted sabrá, ya iba a llegar su amado, había, y ya no había tiempo. Usted levantaba la alfombra, ¿verdad? Lo poníamos todo bajo la alfombra, y el que entraba decía: aquí está todo limpio. Pero realmente, ¿estaba todo limpio o no? ¿Verdad que no? Porque allí abajo, hermano, allá abajo, mire, ahí está el pecado. Entonces, en el día de la expiación, me gustó este verso de Hebreo 10, porque aquí nos están hablando de cómo era antes, y por eso le subrayé ahí con, o le puse letra María, que dice ahí: porque es imposible que todos los sacrificios que hacían, hermano, de matar corderos, ovejas, bueyes, era imposible, o bueno, no era, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, porque entonces la expiación no quitaba pecados. La expiación lo que hacía, ¿qué era? Cubrir, hermano, diga conmigo, cubrir. Mire, la expiación lo que hacía era ponerlo, pero ahí abajo estaba todo. Voy a cubrir aquí, nada más para dejarlo aquí puestecito, pero ojalá que a usted le haya llegado esa idea. Porque entonces en el Nuevo Testamento viene la luz, y entonces, hermano, ellos empiezan a hablar, le dicen: ¿sabes qué, Padre? Sacrificio y holocausto, no has querido, prepárame un cuerpo. Estaba hablando el verbo: Padre, envíame a mí, dame un cuerpo humano para que yo sea la ofrenda. Ahora, por eso entiendo bien aquel pasaje de Juan 1:29, que al día siguiente vio a Jesús, Juan el Bautista, que venía hacia él, y entonces dijo: he ahí el Cordero de Dios. ¿Qué hace ese Cordero de Dios? Fíjese que, a ver cuántos dicen amén a esto. Entonces, el Cordero de Dios, he aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que cubre los pecados del mundo. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Verdad que no? Porque el Señor no vino a cubrir. ¿Él qué vino a hacer? A quitar. Él vino, ¿sabe qué, hermano? A borrar. Voy a dejar tirar esa banderita ahí. Pero ¿cómo le puedo hacer yo esto, hermano? Porque yo vengo, hermano, entendiendo que del antiguo al nuevo hay mucha diferencia. Quiere decir que todo lo del Antiguo Testamento era como esa tarjeta de crédito. Todos pecaban, ¿cómo le pudiera decir, hermano? ¿Cómo se llama cuando íbamos a las pulperías, a las tiendas, y pedíamos y no pagábamos?
fiado, ¿eh? Ladrón, no sé quién dijo, no, nos apuntaban ahí. Entonces usted se consumía, todo se iba tranquilo, se saciaba, se satisfacía, pero la cuenta allí estaba. Entonces todos los hermanos del Antiguo Testamento lo que hacían fue que les cubrían sus pecados. Pero el Señor, hermano, vino a borrar. Fíjese que cuando viene el Señor, uno se da cuenta que Él no vino a cubrir, hermano, Él vino a borrar. Y es que eso me lleva a mí a otras cosas, pero déjeme hacer esto. Me llamó la atención uno de los hermanos que nos ayudan ahí, Manuel, me hizo unos cálculos, hermano, que me llamaron la atención. Porque fíjese que la sangre, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero en todo el Antiguo Testamento se estuvieron de hermano derramando sangre. Fíjese qué cosa. Se hicieron los cálculos y tal vez me tardaría yo mucho, pero para salir de Egipto eran, hermano, por lo menos 600 mil hombres. Se imagina, eran corderos por familias. ¿Cuántos corderos se tuvieron que haber, hermano, ofrecido ese día? Hicieron cálculos que, hermano, se gastaron o se invirtieron 108 mil galones de sangre para, hermano, poder sacar al pueblo de Egipto. En medio del desierto, cuando ya, hermano, tenían ahí las órdenes de cómo desarrollar sus actividades, estuvieron 40 años en el desierto. Y entonces ellos, hermano, hicieron los cálculos, se gastaron 31 mil galones de sangre en el desierto para la construcción del templo. Usted sabe, hermano, que, por ejemplo, me recuerdo que Salomón tiró la casa por la ventana, hermano. Salomón, solo él ofreció como 1,000, hermano, bueyes y 500 y vacas y corderos. Se gastaron 290,270 galones para la dedicación del templo, hermano, para en los días de Zacarías. Hicieron un tremendo, hermano, cálculo. Fíjese que en la Pascua de cada año, 324,000 galones de sangre. David, cuando se llevó el arca, dice que daba 6 pasos, 3, 4, 5, 6, y detenía, decía: ofrezcan algo al Señor. Ofrecían un buey, ofrecían un toro, ofrecían, hermano, un cordero, y volvían a agarrar el arca. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, se detenía David, hagamos otro. Y así se llevó, hermano, hicieron los cálculos que eran como unos 13 o 14 kilómetros, cada 6 pasos un sacrificio. Solo David, para llevarse el arca, hermano, se gastó 13,800 galones de sangre. Este estudioso nos cuenta, hermano, que por lo menos en esos cálculos que él hizo, se gastaron 700, hermano, casi 790,000 galones de sangre. Entonces yo dije: Dios mío, qué cosa. Algunos dicen que el cuerpo humano tiene 2, otros dicen que tiene 2.5. Llamamos a un par de doctores y nos dijeron que tenía 1.5 galones de sangre el cuerpo humano. Pero me llamó la atención, fíjese, que todo el derramamiento de 790,000 galones, hermano, de sangre, no podían borrar el pecado. Solo lo expiaban, solo lo cubrían. Pero cuando apareció Cristo Jesús, le dijo: Padre, sacrificio, holocausto ya no quisiste, Padre. 790,000 galones de sangre no te van a servir, porque eso solo cubre. Y entonces fíjese, hermano, que cuando yo vi, hay un hermano que se mueve en todas estas cosas de los galones, y entonces me dijo: Pastor, fíjese que, mire qué cosa, una de estas cisternas tiene 8,000 galones de gasolina. Quiere decir que más o menos, hermano, imagínese cuántas cisternas se necesitaron para antes que viniera el Señor. Ahí no están todos los cálculos, pero se imagina, estos son los cisternas que, hermano, que utilizan en las gasolineras para llevar 8,000 galones de gasolina más o menos en promedio. Entonces, hermano, llegaron a una conclusión, llegaron a una conclusión que se había derramado miles de miles, a saber, hermano, cuántos galones harán falta para poder hacer un buen cálculo. Pero todo lo que se derramó era, hermano, ofrenda ajena, eran cuerpos ajenos de, hermano, que eran solo sombra y figura. Pero cuando vino Cristo Jesús nuestro Señor, hermano, Él derramó toda su sangre. Yo no sé si fue un galón, 2 galones o 1.5, pero esa sangre de ese cordero sí no te borró. Ese cordero lo que hizo fue que te borró todo. Pero, hermano, oiga esto: de pecados de antes, de pecados de ahora y de pecados del futuro.
quiere decir que ahora tus pecados no están ahí abajo, no están, hermano, ahí solo diciendo que están debajo, hermano, de un saco, no están diciendo que están debajo, hermano, de la alfombra. Tus pecados, hermano, ya no están cubiertos, tus pecados están borrados por la poderosa sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjese que tenía que ser la sangre del Cordero. Dios mío, fíjese que, a ver si por ahí me tenían un papelito, a ver, tráigame un papelito que hay aquí, a ver si lo encuentran usted rápidamente. Aquí lo dejé, ahí lo dejé. Pásame eso, déjame esto. Es que yo quería hacérselo, hermano, porque yo quiero que usted valore lo que el Señor ha hecho. ¿Cuánto me tardaría? Es que esto en un discipulado se hace bonito. Yo me gozaba, hermano, en los discipulados porque eran 10 personas. Pero si usted pudiera escribir, hermano, sus pecados, bueno, decir los suyos no, porque verá, los suyos, yo sé que usted es impecable. A usted no le dicen el intocable, a usted le dicen el impecable, hermano. Pero, hermano, pecados que la gente cometa. A ver, dígame pecados que la gente cometa. Rebeldía, está bien. A ver. Ira. Ah, qué pecados más finos, ¿verdad? Dígame de los feos, hombre. Adulterio, fornicación, ladrones, desventurados, hijos del diablo. Hermano, ¿eh? Bueno, hermano, vicios. Así feos, hermano. Pornografía. Y esos son pecados que dice, hermano, que nosotros tenemos. Pero fíjese que dice que cuando se hacía esta fiesta de la expiación, entonces dice que tenían que llevar una ofrenda quemada. Pero insisto, todo eso, hermano, solo cubría. Y lo que Cristo vino a hacer es que le dijo: ¿sabes qué, padre? Ya no, yo quiero ser el sacerdote, yo quiero ser la ofrenda. Entonces, hermano, ¿sabe qué hacían? Agarraban, hermano, sus pecados. Y entonces yo los pondría todos aquí. Pero yo quiero que usted sepa que Cristo Jesús llevó sus pecados. Amén. Oiga, sus pecados del pasado, sus pecados del presente. ¿A cuánto nos alcanza el pecado todavía? Amén. Y todavía pecados que en algún momento, hermano, van a llegar a nuestro corazón. Pero el que confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia. Pero hay una ofrenda quemada. Aquí está difícil, ¿verdad? ¿Habrá alguien, hermano, que trajo algún encendedor? ¿Sí? ¿No? No, ¿verdad? Muy difícil. ¿Habrá alguien que trajo fósforos por ahí? ¿No? Pastor, esto yo lo traje para... ¿Para qué se puede utilizar fósforos ahora, hermano? Para la estufa de la casa. ¿Hay alguien que trajo unos fosforitos? Allá no, no, ¿verdad? ¿Sí? A ver. Aquí hay. Tráiganme unos fosforitos, pues. No se preocupe, no vamos a decir que está fumando, no se preocupe. Va a venir alguien, pastor, aquí está. El encendedor, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, en lo que lo consiguen. Ahí viene ya viene el hermano fumador. Está bien. Aquí está. Gloria al Señor. Ahí está. Ah, ok, préstame esto. Mire, pues. Déjeme que le enseñe esto, hermano. Porque es que hubiera querido. Usted escribe en fe sus pecados. Aquí están sus pecados. Pero antes solo los cubrían, hermano. Pero la ofrenda de Cristo Jesús, ¿se recuerda el holocausto? Fue una ofrenda quemada. Mira, aquí hay fornicación. Aquí hay adulterio, aquí hay robo, aquí hay pornografía. ¿Qué más? Un pecado feo. Inmoralidad, hermano, ganancias deshonestas, qué sé yo. Pero entonces, oiga, a ver, vení para acá conmigo, Javier. Vení, deteneme aquí. Aquí está el altar. Aquí ustedes tienen que filmarlo bien. Ojalá que no te queme, hijo. Aquí están todos, mire. Por más que los hice, aquí están. Pero entonces sabe que cuando se hace una ofrenda quemada, a ver, aquí está la ofrenda quemada. Vamos a ponerle más fueguecito. Levántatela ahí para que no se nos... Abrítela para que... Ahí, vamos. Ojalá que no te queme yo, hijo. Si te estoy quemando, vos no hace falta. Entonces, mira, aquí están sus pecados. Hoy sí te estoy quemando, ¿verdad? Ya. Pero ya te estoy quemando, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahora, déjalo ahí que se quede. Vamos a ahumar la iglesia un rato. Cuando Cristo Jesús vino, hermano, yo de siempre he preguntado, pero ¿por qué ofrenda quemada? ¿Qué tenía que ver? Mire, ¿por qué la ofrenda es quemada? ¿Sabe por qué la ofrenda era quemada?
Dios santo, y no se quiere quemar esa. Así son algunos pecados que uno no se quieren quemar, ¿verdad? A ver, gloria a Dios. Vení para acá. Mire, Dios santo, hermano Germán, ¿qué está haciendo? Un bombero vamos a tener que traer. Déjeme que se los ponga aquí. Javier, vení, quemame todos tus pecados aquí. Es que yo no sé ni encender eso. A mí se me olvidó eso, encender fuegos. Pastor, pero va a poner lleno de humo aquí, calidad. Va a estar, hasta me voy a sentir como sacerdote del Antiguo Testamento, hermano, sirviendo aquí. Este sí sabe. Este sí, gloria a Dios. Ahí están nuestros pecados, mire. Ahí están, tirados. Ahí están consumidos. Es que sabe lo que me llamó la atención. ¿Qué queda cuando algo se quema? ¿Qué es lo que queda? Hermano, entonces cuando uno va a revisar sus pecados y dice, aquí estaba la pornografía, aquí estaba las ganancias deshonestas, aquí estaba la idolatría, cuando uno llega a ver, no se los cubrieron. Porque si no, qué terrible llegar al cielo y ahí van a estar los pecados. ¿Sabe qué se hicieron? Hermanos, se quemaron. Y cuando usted va a buscar, dice, no, ya no hay nada. Usted va a buscar dónde estaban sus pecados. Y Cristo Jesús dijo, yo les traigo una mejor expiación. Yo no solo vengo ahí a cubrirlos, yo lo que vengo es a borrarlos. Vengo a hacerlos, hermanos, ¿sabe qué? Cenizas. Mire qué cosa. Vengo a hacerlos cenizas. Porque si no, quedaría ahí como un vestigio. Fíjese que cuando yo veo esto de la expiación, ahí le voy a dejar el platito. Dice en Levítico 16:34: tendrás esto por un estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados. Pero hermano, esto era una vez al año. Esa era una fiesta que se celebraba una vez al año. Y solo el sumo sacerdote, yo se lo he predicado, entraba, hermano, al lugar santísimo. Pero entraba, él, hermano, lo que hacía es que consumía al sacrificio, agarraba la sangre, se metía por el lugar santo, entraba al lugar santísimo. Y así como vio hasta un masón que hice yo aquí, hermano, entraba con el incienso y presentaba, hermano, la sangre del cordero o del buey o del toro que habían, hermano, ofrecido. Y mire qué cosa, si el sacerdote lograba salir, significaba que Dios, hermano, había recibido bien el sacrificio. Entonces venía el sacerdote y se regresaba, y la gente estaba esperando. Y si el sacerdote salía, significaba, hermano, que el sacrificio había sido aceptado. Pero si el sacerdote no salía, significaba que se había quedado con sus pecados. Ahora, llevémoslo al Nuevo Testamento, porque esto se celebraba una vez al año. Pero la mejor expiación es la de Cristo Jesús. Él ya no fue, hermano, mire, él ya no fue con una sangre que fuera ajena. Él fue con su propia sangre. Y entonces cuando yo veo una escritura, y déjeme tal vez decir algo antes de esto, porque ahí está el sacerdote, mire, usted lo puede ver. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y entraba en mano allá en el arca del pacto, y había humo del incienso, y le llegaba a decir, Señor, yo sé que estás aquí, esta es la sangre para que perdones los pecados míos y de todo el pueblo. Si él lograba girar y salir, y la gente estaba en la expectativa, y cuando él salía la gente gritaba, decía, gracias porque nos has perdonado. Y él les decía, paz a vosotros. Ahora usted va a entender mejor, hermano, cuando lee el evangelio. Cuando Cristo Jesús, hermano, muere, hermano, él va a la cruz, hermano, resucita, pero él se va, hermano, él se va al cielo. Y cuando va al cielo, va con el Padre, le dice, Padre, mire, sacerdote y ofrenda. Él mismo era el sacerdote y él era la ofrenda. Padre, aquí está mi sangre. Y como el Padre le dijo, hijo, la acepto, el Señor regresó. Por eso la primera vez que el Señor se aparece a sus discípulos a los 3 días, ¿se recuerda qué es lo que les dice? Les dice, paz a vosotros. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Entiendan, yo soy la fiesta de la expiación. Entiendan que ahora ya no es una vez al año. Entiendan que ahora es una vez para siempre. ¿Cuántos decimos gloria a Dios todavía? Fíjese que creo que aquí tengo algo, porque en Hebreos capítulo 9, mire, dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, dice, una representación del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Oiga,
y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en un lugar santísimo cada año con sangre, ¿qué? Ajena. Por eso Cristo llegó, hermano, y le dijo: Padre, aquí está, mire, solo voy a recordarle sus pecados, ya no hay nada aquí, mire, aquí solo hay, hermano, mire, solo ceniza. Cuando el enemigo quiera acusarte, pero ¿qué pecados tienes? Dígale: mira, de mis pecados ya solo hay esto. ¿Sabe qué? Dios hizo polvo todos nuestros pecados, hermano. Él los redujo, y usted lo va a entender mejor, hermano, esta noche. Porque entonces lo que hizo Cristo, y usted va a leer Hebreos 9 y lo va a entender mejor. Porque Cristo dijo: Padre, yo soy el sacerdote y yo soy la ofrenda. Él tuvo que decir: Padre, ya, yo sé que sacrificio y holocausto ya te cansaron, pero dame a mí la oportunidad. Eso de que cada año vayan y vayan y vayan, eso de estar cubriendo, Padre, yo quiero ir a borrar. Y por eso es que había siempre una ofrenda quemada. Por eso es que, hermano, si hay algo que es perfecto, es nuestro Dios. Decimos amén a eso. Pero la salvación que nos ofrecieron es perfecta también. Yo por eso le he dicho eso de que hoy soy salvo y mañana no, eso no va conmigo, hermano. Si usted nació de nuevo, usted ya es salvo. Pastor, pero ¿qué pecados hice? No sé cuáles, pero los que aquí habían, ahora ya no hay nada. Ahora ya solo hay ceniza, ya el Señor se los llevó. Por eso, hermano, es el sacrificio de Cristo perfecto. Eso es lo que yo, hermano, sabe, me da una tranquilidad este evangelio. Dice que cuando el Señor, hermano, vino, se rasgó el velo. Eso significa, muchas gracias, hija. Eso significa que antes entraban una vez al año y el sumo sacerdote. Pero eso, ¿sabe qué significa? Que el camino está abierto. ¿Para quién? Para todos aquellos que son sacerdotes. ¿Cuántos somos sacerdotes aquí? Entonces usted ya no necesita, con todo respeto, ni del pastor, ni de la iglesia, ni de hermano, ni de San Cudo, ni de San Aquí, ni de San Allá. Usted no necesita intermediarios. Usted le dice: ¿sabes qué, hijo? Dice el padre allá: ya vino tu hermano mayor llamado Cristo Jesús, te rompió el velo y tú puedes entrar todos los días. Por eso acércate confiadamente al trono de la gracia y vas a obtener allí el oportuno socorro. Esta es la fiesta, hermano, de la expiación. Ahora, fíjese que como hemos venido avanzando en todas las fiestas, yo me doy cuenta, hermano, cómo al final hay muchas cosas proféticas que tenemos que hablar. Pero una de las cosas, hermano, que me llamó la atención es Israel. Sábado 6 de octubre de 1973. Hace 36 Kippur, años. El día más sagrado del calendario judío. Las tropas judías estacionadas en la frontera, desguarnecidas durante los días santos, sufrieron un ataque por sorpresa de las fuerzas sirias y egipcias, que contaban con un número de soldados 10 veces superior. 10 veces, hermano. Por primera vez aprendieron a respetar la valentía y la capacidad de lucha de los ejércitos árabes. Son tomas verídicas las que usted está viendo. Particularmente las tropas egipcias, que se abrieron camino luchando en el canal de Suez, donde obtuvieron un éxito espectacular, transformando las teorías comunes de la guerra moderna. Egipcios peleando. Los sistemas contra de alta otra tecnología vez. De los misiles soviéticos midieron sus fuerzas con la superioridad ya establecida de las fuerzas aéreas israelíes y dificultaron sus misiones de apoyo en tierra durante las Faraón primeras horas contra de la guerra. Moisés, otra vez. En tierra, la aparentemente invencible armada israelí tuvo que hacer frente a una nueva generación de misiles antitanque dirigida por una infantería árabe muy bien entrenada, tenía nada que ver con los soldados que hicieron las campañas de 1956 estaba costando y 1967. Mucho, hermano, Israel, casi 10 la pregunta a 1. Que todos los israelíes hacían entonces era: ¿por qué estaban tan mal preparados? Puentes PMP, diseñados para cruzar ríos europeos, mire lo que hizo, por primera hermano, vez lo que hicieron los egipcios. Pélicas. Tenían que atravesar el canal de Suez. Eso fue hace 36 años. Y los pontones rusos seccionales les mandaron esos, podían esos unirse puentes. Unos a otros en cuestión de minutos. Hermano, en su día, las eso. Guarniciones israelíes ¿Qué? Dijeron que los puentes crecían a través del canal como brazos extendidos. En 10 horas lo había todo otro listo. Sistema soviético para cruzar que era todavía más rápido. El ferry GSP estaba formado por dos camiones anfibios unidos que se expandían con un sistema hidráulico, creando una plataforma que podía transportar un tanque a través del canal en cuestión de minutos. Hermano, sobrevolando el paraguas de misiles para detener años, la travesía, nacido, en vez de hermano. Concentrarse en primer lugar en los puestos de misiles, nuevo. Tal como se suponía que harían.
Debido a la presión de Estados Unidos, se había desechado los planes para un ataque preventivo aquella misma mañana. Si Israel ellos perdería contestaban el ataque, si era podía tomarse como que ellos estaban atacando primero, iban a poner todo el mundo en contra su de Israel. Su confianza en una fácil victoria se vio reforzada por la visión, en su ruta por el paso de Midla, de los restos de chatarra de la derrota egipcia de 1956 y 1967. Ya los habían vencido en el 56 y en el 67. Jovencitos, hermano. Ahí estaban contentos, hermano. Pero este sentimiento dejó paso a la desolación cuando se percataron de lo que estaba ocurriendo. Oiga, y del número de bajas sufridas. Cuando se adelantaron, se dieron cuenta, hermano, que los habían atacado y que habían tenido muchas pérdidas. Con dos columnas atacando por los flancos para atacar Kafr Rafah y el puente, mientras otras columnas se ocuparían de las carreteras menos importantes. A las 2 de la tarde del día 6 de octubre, Siria, se inició Jordania, una cortina de fuego de artillería de 50 minutos, sincronizada por una ofensiva egipcia en el sur. Lo que me gustó es esto que son tomas verídicas, despejó el camino, hermano, y dejó vía libre para los blindados sirios, que arrasaron a su paso por los puestos fronterizos. Invadieron el lugar como si fuera agua, declaró un israelí. Nunca imaginé que hubiera tantos tanques. Los sirios entraron, ya Israel se las israelíes tenían 180 tanques, hermano, y 60 cañones para defender un frente de 64 kilómetros. Fue la lucha más heroica y desesperada de toda la guerra. Un joven teniente con un puñado de tanques mantuvo en vilo al grueso del avance sirio con fuego convencional y movimientos tácticos. Al igual que en el Sinaí, la fuerza aérea israelí se movilizó para frenar el avance. Pero incluso a vuelo rasante se pagó un alto precio al aceptar el reto de las baterías SAM. Empezaron a atacar con aviones que Estados Unidos les mandó, pero los empezaron a en un fuego cruzado bajar en el aire, de efectos letales, los SAM-6, SAM-7 y la artillería antiaérea derribaron 40 aviones la primera tarde. 40 aviones solo en la primera noche. En contra de Israel. Pero los israelíes adaptaron rápidamente sus tácticas, volando bajo sobre el Jordán para sorprender a los sirios en el flanco. Volaban y evitando así un gran número de baterías de misiles. Altura. Aquí hay 8. El doble de altura de esto y volaban para que no lo vieran los radares. Las bajas habían sido numerosas. La defensa del Golán les había costado 250 hombres en los primeros 2 días. Recuérdese que Israel es más pequeño que San Un pequeño ejército Salvador. No podía seguir permitiéndose este volumen de pérdidas. Y a partir de entonces, fue una prioridad al procurar sufrir el mínimo posible de bajas. Ahora, confiaban sobre todo en la artillería para desalojar a los sirios. Los soldados voluntarios israelíes se mostraban confiados. Soldados voluntarios y entrenados habían ahí algunos. Este vendía chicles ahí en la esquina, hermano. Las líneas defensivas y los israelíes tuvieron que combatir con dureza durante todo el viaje. El presidente Assad, viendo su capital amenazada por la artillería israelí, instó a los egipcios a lanzar un ataque en el Sinaí para aliviar la presión que sufrían. Fíjese qué cosa es. Los MiG sirios se unieron a la defensa desesperada, lanzándose en picado sobre las columnas situadas en el flanco izquierdo, cerca del monte Hermón. Hombres de la 40ª Brigada Jordana combatieron junto a una división blindada iraquí, atacando ahora el flanco Jordanes sur. Pero la coordinación juntos entre ellos resultó complicada y ambos sufrieron muchas bajas en manos de los israelíes. No se entendían qué empezaron querían la batalla más importante desde la de Kursk en la Segunda Guerra Mundial. 2.000 tanques en combate a lo largo de un frente de 160 kilómetros. Al caer la noche, Jordanos, los egipcios habían Israel, perdido 264 no tanques, y los israelíes también. Solo 10. Oyó, uno perdió 264 y Israel solo perdió 10. Esta gran diferencia se explica en parte por la superioridad táctica de los israelíes, pero otra razón, sorprendente por lo simple, es que sus tanques se adaptaban mucho mejor al terreno. A pesar de la escandalosa derrota, el gesto del presidente Sadat de dirigirse a la Asamblea del Pueblo Egipcio el día 16 fue como una marcha triunfal romana. Entonces entraron todos ahí. Hussein, que era el presidente de Jordania, llega con
El presidente y el general Ismail fueron aclamados por las masas al entrar en la asamblea. Hasta beso le dieron. Habían dado una tremenda victoria al pueblo egipcio, devolviéndole su orgullo nacional. Ellos celebrando ya, vencimos a Israel. Se acabó Israel. Todos contentos. Pero el presidente Sadat describió la travesía del canal como un milagro desde un punto de vista militar. La nación podía sentirse segura. Ahora estaba armada con una espada y un escudo. Oiga. Pero al tiempo que pronunciaba estas palabras, una columna de tanques israelíes estaba ocupada acabando con el escudo de Egipto, no en el Sinaí, sino en África. Tremendos, hermano. Los israelíes habían cruzado el canal y al no encontrar oposición se dedicaron a combatir penetrando en las líneas egipcias. Ahora pudieron estrechar el cerco y controlar pueblos y ciudades. Oiga, en una extensión de 1.200 kilómetros. En lo que ellos celebraron, ellos entrando ya por toda la península del Sinaí, agarrando todos ya en las, el frente en las ciudades, fue ampliándose. En los pueblos. Destruyeron más puestos de misiles e hicieron un agujero en el paraguas antiaéreo, lo que permitió a los aviones israelíes amenazar las posiciones de la Segunda Armada en el norte. Aunque de forma tardía, la resistencia egipcia aumentaba en tierra y en el aire. Los israelíes aprovecharon la oportunidad y avanzaron hasta los alrededores del puerto de Suez. El día 24 habían cruzado el canal de Suez hacia la carretera del Cairo en el kilómetro 101 y se hallaban a solo 96 kilómetros de la capital egipcia. Ahora la bandera israelí ondeaba también en África. Cuando se puso en práctica el segundo alto el fuego, los dos ejércitos se observaron con cautela a través del canal, desde sus posiciones. Esta vez las Naciones Unidas habían mandado tropas para hacer cumplir el alto el fuego y para organizar el tránsito de provisiones a través de puestos de control israelíes. Constituyó un cambio de rumbo considerable. Oiga, le dijeron a Israel. El triunfo inicial de los egipcios se había vuelto en contra suya. Ya no, por favor, deténganse. Ahora todo un ejército dependía de la buena voluntad de los israelíes para sobrevivir. La delegación egipcia llegó para negociar directamente con representantes de un país cuya existencia ni tan solo reconocía. Oiga eso. Ninguno de los presentes allí hubiera creído que este diálogo pudiera continuar o que, 4 años después, el presidente Sadat se levantaría para dirigirse al Parlamento israelí en el corazón del país contra el que había luchado con tesón para destruir. Oye, ahí se acabó la guerra, ahí se acabó la guerra. Solo déjame que le diga algo. Ellos pensaron que Israel estaba vencido. Fueron a celebrar allá, hermano, a la capital, allá del Cairo, estaban celebrando todo y mientras tanto Israel avanzaba. Si las Naciones Unidas no mandan a un ejército que se llama Cascos Azules, ellos son los que llevan la paz. Le dijeron, él dijo, a una nación que ni la habían reconocido, porque los egipcios, los jordanos, hermanos, los sirios decían Israel no existe, no la tomamos en cuenta. Pero cuando ellos llegaron, veo que se tuvieron que reunir para ir a rendirse. Oiga, porque el pueblo de Dios es Israel. Ahora, pastor, ¿de qué me sirve a mí mostrarle esto? Es que esto es lo famoso de la, hermano, de la guerra del Yom Kippur. Ahora, ¿por qué le hablo yo de esto? Porque es el día de la expiación para Israel. ¿Qué significa? En la fiesta pasada que hablamos, hermano, vimos cómo todo el pueblo de Israel está regresando. Los que se dan cuenta que sangre, hermano, israelita corre en sus venas, le mandan una carta y le dicen, tú eres de Israel, regresa. Y entonces se está acabando la diáspora, ¿se recuerda? Ese es el Galut y vino el Aliyá. ¿Está conmigo? ¿Cómo le estoy hablando un poquitito ahí en hebreo? ¿Sí? ¿Usted vino el domingo pasado? ¿Cuántos decimos amén? Entonces se recuerda que el Galut, hermano, era cuando se habían dispersado. Pero hoy en día, todos los que son israelitas regresan, hermano. ¿Qué imán habrá? ¿Qué sentimiento los lleva a ellos a regresar a Israel? Porque después de que la iglesia se vaya, ¿en la fiesta de qué? ¿En qué fiesta se va la iglesia? En las trompetas. ¿Ahora en qué fiesta estamos? En la expiación. Significa que la iglesia ahorita ya se fue, pero todo el pueblo de Israel regresa. Dios lo quiere a toditito ahí, porque, hermano, los van a reunir y se van a sentir muy contentos y van a empezar a pelear. Mire, hasta el día de hoy le voy a decir algo. Por lo menos en todo lo que llevo de vida, yo no he leído que Israel pierda batallas. No he leído. No estoy hablando de batallas bíblicas, estoy hablando de la vida real allá en el Medio Oriente. Pero significa que el día, oiga esto, que Israel empiece a perder batallas, oh hermano, se me hace que nos estamos acercando al final, a lo último. Fíjese que entonces yo puedo ver que la fiesta de la expiación es reunir a todo Israel, el Aliyá, se acabó el Galut, todo regresa. ¿Para qué?
para que cuando todos los ejércitos rodeen a Israel y ellos digan vamos a combatir y vamos a vencer, se van a dar cuenta que hoy no, hermano. Porque ¿quién es el aliado? ¿Quién es el país aliado de Israel siempre? Estados Unidos. Y hay que leer un poquitito de cómo están las situaciones políticas entre Estados Unidos, su nuevo presidente, con Israel. Usted sabe que lo que quieren hacer es permitir que los palestinos pongan su propia tierra, hermano, y para que entren en paz, Israel ceder. Pero ahorita la línea dura de Israel, un hombre que ya estuvo, hermano, de alguna manera antes, un hombre de apellido Netanyahu, ahora dice yo no voy a dar tierras. Y Estados Unidos va a decir que sí. Y en el estire y el encoge va a haber un momento donde Estados Unidos va a decir te dejo solo. Y en ese momento, cuando quieran ir a pelear, hermano, se van a dar cuenta que no hay quien lo defienda. Y en ese momento no les quedará más que poner sus ojos al cielo, para que todos los que estén en Israel, hermano, ¿cuál es la fiesta de la expiación? Despertar a Israel de que Cristo Jesús es su Mesías, hermano, despertarlo para que conozcan que Jesús es el Verbo, el Hijo de Dios encarnado. Y cuando ellos lo reconozcan, allí va Dios a triunfar. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Ahí va a triunfar Dios con Israel en la última batalla. Ahora déjeme avanzar un poquitito, porque este día de la expiación, fíjese que en 2 Reyes 25:10 dice: todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén. Fíjese que dice en Lamentaciones: no creyeron los reyes de la tierra ni ninguno de los habitantes del mundo que pudieran entrar el adversario y el enemigo por las puertas de Jerusalén. ¿Sabe? Esto algunos hacen sus cálculos y dicen que en estas fiestas del séptimo mes, es decir, entre septiembre y octubre, Nabucodonosor agarró y entró por las puertas de Jerusalén. Esto es un momento que ellos vivieron en aquel día más solemne. Si un día hay solemne, y el más solemne es la fiesta de la expiación, es donde van, hermano, donde todos confiesan sus pecados para que se los, según ellos, solo se los cubran, pero tienen quien se los puede borrar, hermano. ¿Usted conoce quién se los puede borrar? El mismo que nos los borró a nosotros, ¿verdad? Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, fíjese que cuando yo vi esta parte del estudio, tengo que correr un poquitito. Esto nos habla de guerra que viene, hermano, para Israel. Usted sabe que siempre la mecha ya está prendida. Por eso en Jeremías habla de la angustia de Jacob. Fíjese que dice la escritura, mire lo que está profetizado en Zacarías. Dice Dios: y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Pero fíjese que dice a todas las naciones. Y será tomada la ciudad. Ah, van a perder. Y serán saqueadas las casas. Mire qué cosa. Y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando peleó el día de la batalla. Entonces yo quiero que usted tome nota, porque la fiesta del Yom Kippur para nosotros es que nos quitan, hermano, el pecado, es que nos borran el pecado, es que ya no lo cubren. Eso le da a usted alivio. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero la implicación que tiene para Israel es que Dios los está llevando, hermano, los lleva. Mire, allí caen misiles a diario. Allí dice, hermano, que hay hasta francotiradores cuando en algunos lugares, cuando los niños van a estudiar. ¿Qué fuerza puede llevar a un hombre, hermano, que está en otro país, decir yo soy israelita y voy para allá? Hermano, es algo que uno no entiende. Solo el que es israelita sabe ese llamado que hay. Es como ir contra la corriente, hermano, como los salmones. ¿Ha leído usted algo sobre los salmones? Esos peces que van, hermano, vienen de todos los lugares y van a un solo lugar, van en contra de la corriente, hermano, van a desovar, es decir, van a poner sus huevecillos, pero ellos saben que al final van a morir. Pero es un llamado como de la naturaleza que los empuja, hermano, a esa reunión. Israel, hermano, vienen tiempos para esa nación que nosotros amamos, que nosotros debemos orar por ellos. Pero vienen tiempos donde Dios va a reunir a todas las naciones. Seguramente que el apoyo, hermano, de Estados Unidos en algún momento se les irá a quitar, qué sé yo, por alguna cuestión de tipo político. Y cuando vayan a la batalla no tendrán el apoyo de nadie, pero en su soledad van a pelear como peleó Jacob.
Jacob tenía que confesar sus faltas. Y cuando el ángel pelea con él, le dice: te voy a confesar. Y confiesa y dice: ¿sabes qué? Has vencido. ¿Sabes qué? Será tu victoria. Entonces Dios, ahora quiero ver a Dios tratando, pero no a Jacob como persona, porque la angustia de Jacob es como una nación. La va a llevar y en medio de la pelea ellos van a tener que confesar todas sus faltas. Y cuando confiesen todas sus faltas e invoquen el nombre del Señor, cuando todas las naciones de hermano vayan a decir: lo mejor para la tierra es eliminar a Israel, Dios reprenda al diablo, hermano. No van a poder, oiga, porque es la nación de Dios, porque es el pueblo que Dios ha elegido. Pero ahorita, ¿por qué no los atienden, pastor? Porque nos están atendiendo a nosotros, que somos la iglesia. Pero cuando la iglesia se vaya, toda la mirada del cielo y la mirada de Dios es el trato con el Israel del Medio Oriente. Ahorita el trato es con el Israel espiritual. ¿Usted conoce a alguien del Israel espiritual? Somos nosotros, hermano. Óigame con oídos circuncidados: somos judíos espirituales. Aunque no llevemos esa sangre corriendo aquí de genética de alguna tribu allá, tenemos una genética, hermano, que no es de la tierra, pero es de allá arriba. Nosotros hemos creído, hermano, como Abraham. Ahora, déjeme avanzar un poquitito más. Porque cuando yo veo, hermano, esto de las guerras es la llamada para aquella batalla que se llama de Armagedón. Pero cuando estén en el flagor ahí de los tiros, hermano, dice la Biblia aquí en Zacarías 14:4, mira ahí en su pantalla. Dice que el Señor va a bajar y dice que sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Dice: y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle. Una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hermano, ¿se imagina qué tamaño para que Dios ponga sus pies y todo se rompa? Porque ese es el momento en que Dios dice a las naciones: momento. ¿Sabe qué? Esa es la batalla final. En esta batalla Cristo regresa, hermano, pero a pelear por su pueblo. Es en el final de la gran tribulación. Ahora, le tengo buenas noticias a usted. Usted y yo hace 7 años que ya nos habíamos ido. Decimos amén a eso. Pero como la iglesia va donde el Señor vaya, Él dice: ahora vamos a rescatar a Israel. Allí va a venir usted. Ahí vamos a venir a pelear, pero en otra dimensión. Vamos a venir transformados a pelear la última batalla, oiga, a favor de Israel. Ahí sí que los que son aquellos mecha corta se la van a gozar, hermano. Aquellos que son bravos aquí, que han estado: Señor, mi carácter, Padre, Señor, mira. Ahí le va a decir el Señor: hijo, ¿te recuerdas cómo eras de bravo? Sí, sácate aquí tu ira para pelear a favor de mi pueblo. Fíjese que cuando esa batalla se acabe, entonces el Señor va a empezar y va a decir: ahora voy a gobernar, pero voy a imponer el reino. Él va a decir: ahora Israel va a ser la capital de toda la tierra. Y yo, dice el Señor, yo voy a gobernar por 1000 años. Eso es imponer el reino. Pero eso vamos a hablar, hermano, la próxima reunión. Solo déjeme avanzar un poquitito aquí, porque entonces ahí está, hermano, y mire, Jerusalén es la ciudad de la paz, pero va a tener mucha guerra para encontrar la paz. Cuando yo le contaba cómo el sacerdote agarraba la sangre ajena, entraba por el atrio, para el lugar santo, y llegaba al lugar santísimo. Antes de entrar al lugar santísimo había un velo. Él agarraba el altar del incienso, abría el velo y empezaba, hermano, a poner ahí el incienso para que todo el lugar santísimo se llenara, hermano, de humo. Y entonces esa era una intercesión. Diga conmigo: intercesión. Que el sumo sacerdote hacía por todo el pueblo. Iglesia, perdone, ¿me estoy dando a entender? Cuando Dios le daba el visto bueno, él salía y le decía: pueblo, yo intercedí por ustedes, todo libre, los pecados están cubiertos. Eso es lo que les decía en el Antiguo Testamento. Pero fíjese que cuando yo leí Apocalipsis capítulo 8 verso 3, dice: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que se añadiera las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante de él. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y terremotos. Hermano, me interesa mucho que usted mire esto.
Mire, dos cosas, y el tiempo, Dios mío, me avanza. Pero le voy a decir algo, dos cosas me interesan. El altar del incienso dice que es, hermano, dice que son oraciones. En el cielo, hermano, los ángeles tuvieron que ponerle incienso porque como que no alcanzaba. ¿Qué significa que el altar del incienso no alcanza mucho? No tiene mucho humo ahí. ¿Qué significa? Que le falta incienso. ¿Y cuál es el incienso? Las oraciones. Pregúntele que está a la par suya, ¿cómo está tu altar del incienso? Mira, aquí entre tú y yo, ¿hace cuánto que no oras? Ahora, iglesia, usted va conmigo, ¿verdad? ¿Se recuerda que el sumo sacerdote ingresaba con el altar del incienso? Piense un ratito conmigo. ¿Qué significaba entonces que Dios agarre el altar del incienso y lo tira? ¿Eh? Yo soy el sacerdote ahorita. Lástima que no me consigo un incensario de aquellos, hermano. Y yo venía aquí y entro, meto mi mano al lugar santísimo y me meto yo, y Dios acepta y salgo, gloria a Dios. Y les digo, hermanos, el Señor tuvo bien nuestro sacrificio. Pero ¿qué significará que el altar del incienso, hermano, lo agarran y lo tiran a la tierra? ¿Eh? Que no lo aceptaron. Se imagina que usted viniera, usted como sumo sacerdote, metía la mano allá en el lugar santísimo, detrás de un velo, y de repente agarraba a alguien de adentro y le tiraba la mano el altar del incienso. ¿Qué es el altar del incienso? ¿Qué es? Oración. ¿Pero qué está haciendo ese nivel de oración? ¿Cómo se llama? Intercesión. ¿Sabe qué dijo Dios en Apocalipsis 8:5? Ya no quiero más intercesión. ¿Sabe qué significa? Se acabó la salvación. El que llegue ese día, óigame bien esto, y no se ha salvado, se perdió para siempre. Yo sé que es terrible, porque ahí se acabó la salvación. Llegaron unos a interceder, la situación está fea en la tierra, vamos a interceder, Señor. Y como siempre el Señor, amén, sí, recibo, se acostumbraron. Pero va a haber un día que un ángel llegó, Señor, no están orando mucho en la tierra, pero ya le metimos oraciones de ángeles. Mire qué profundidad, hermano. Y cuando metan eso, Dios va a agarrar el incensario y el incensario le va a decir, ya no más, se acabó, en mi reloj se acabó la salvación. Y una vez se acabe la salvación, usted no va a llegar, por favor, deme un tiempo extra. No, hermano, mire, la salvación, si hay alguien aquí que no es salvo, hoy es tu día aceptable. Pero viniendo a la iglesia aquí sentado, el día que se acabe, hermano, la salvación, aunque llegues a tocar, ábreme Señor, te va a decir, toda la vida te estuve ofreciendo la salvación, hasta te puse un barbudo que te explicara cómo era esto, y recuerdo que llegaste ese día y no quisiste nada. Pero se imagina que uno le diga, sí Señor, ya no voy a ser duro, le dice el Señor, el altar del incienso todavía lo puedes meter, es tiempo todavía de que te salves, es tiempo, hermano, de que tus pecados te los hagan cenizas. Hermano, qué terrible es tener un pecado, ¿verdad?, que uno no ha confesado, es una carga, hermano. Mire, no se puede adorar, no se puede danzar, no se puede servir, porque el pecado ahí está. Pero recuerda que el Señor dijo, Padre, échalo a mí, yo voy a hacer la ofrenda, yo voy a estar quemado. Porque miren, me quedaron las manos llenas, un poquitito de ceniza todavía. Pero qué rico siento eso, porque cuando las veo me recuerdo que todos mis pecados me los hicieron ceniza. Los suyos se los hicieron ceniza. Por eso es el día, hermano, de la expiación. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Ahora, gloria a Dios. Mire, me quedan 7 minutitos. 6 minutitos. Pero le quiero hablar de este misterio. El misterio de Azazel. Esos no son corderos, esos son, hermano, unos machos cabríos. Y me llamó la atención que son así como con barba, ¿verdad? Ahora, le ruego que ponga toda su atención. Si se había dormido hasta aquí, despiertes estos últimos minutitos. En Levítico 16 dice que el día de la expiación se hacía, hermano, una liturgia rara. Fíjese que Aarón, que era el sacerdote,
echaba suertes sobre los dos machos cabríos. Una suerte era para Jehová y otra era para Azazel. Es decir, que le traían dos machos cabríos. Y entonces ponían, dice el sacerdote, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y metía, hermano, su mano como para echar suertes en un, hermano, en un lugar. Y sacaba y decía: si este papel es verde, para la izquierda. Y agarraba el verde, y este es para Azazel. Oh, entonces oiga, se echaban suertes. Y uno de los machos cabríos le caía una suerte que era para Jehová. Ese lo agarraban como ofrenda quemada. Diga conmigo: holocausto. Ese es el hermano, la ofrenda que quemaban, que yo quemé aquí sus pecados y los míos, ¿verdad? Es más, sus pecados y los míos se queman cuando uno los confiesa, hermano. Pero no vaya a pensar que por hacer caras ahí, eso no, hermano. Usted tiene que decir: sí, Señor, yo soy el mentimira. Señor, yo soy el más mentiroso de esta congregación. A mí me tenían que haber bautizado boca abierta para que hasta la lengua se me bautizara, Señor. Pero fíjese que al otro macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Jehová para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. Fíjese qué cosa. El sacerdote, ese sí está feo, ¿eh? Puro perro afgano, pero más o menos. Es que fue ahí donde la hermana Doris se le hicieron un secado de pelo. Lo plancharon el pelo. Pero mire pues, este sacerdote agarraba ese macho cabrío de Azazel. Diga conmigo: Azazel. Y entonces, ¿sabe lo que hacía? Agarraba y le imponía manos el sacerdote. Y lo que hacía es que le transfería. ¿Alguna vez usted ha visto cómo le pasan, hermano, carga a un carro porque se quedó la batería sin fuerza? Entonces lo que le están haciendo es le están transfiriendo energía, obviamente en ese caso positiva. Pero ese macho cabrío de Azazel, dice que le ponían, los comentaristas rabinos dicen que le ponían una señal, hermano, roja. Y entonces dice que oraban, pero transmitiéndole, oiga, los pecados y los malos espíritus que influenciaban mal a la gente. Y entonces había una persona que lo agarraba y se lo llevaba. Yo no sé si agarrado, así como que fuera un perrito, pero se lo llevaba al desierto. Y se lo llevaba al desierto. Y cuando había llegado al desierto, hermano, algunos dicen que lo dejaban ahí. Otros dicen que lo llevaban a un lugar para despeñarlo, para tirarlo y que se muriera. Pero ese era el vehículo donde iban todos los malos espíritus. Y yo sé que aquí no hay nadie que tenga malos espíritus, ¿verdad? Hey, nadie dijo amén. O sea que todos tienen malos espíritus. Es que recuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores. Dice: huestes de iniquidad, espíritus, hermano, en las regiones celestes. Pero oiga pues, entonces empezamos a buscar. Yo dije: Señor, tiene que haber algo más de Azazel. ¿Por qué lo mandaban al desierto? Porque eso era sombra y figura para, hermano, para que lo apliquemos ahora. Si no, no nos sirve de nada. En la fiesta de la expiación estaba ese macho cabrío de Azazel. Le transferían todos los malos espíritus. Por ejemplo, si a ti te están dando ganas de robar y robar, en ese día uno oraba y le decía, entonces el mal espíritu que te influenciaba, el sumo sacerdote agarraba todos los malos espíritus. Imagínense, diga conmigo: aquí no hay ninguno. Pero un espíritu de fornicación, no te cases, hombre, dile a la chava que te dé un adelanto, dile, hombre, le prometes que te casas el otro mes y ahorita mismo te la llevas. Y ese espíritu lo agarraban y lo llevaban. Espíritu de adulterio, hermano. Ay, la mía ya está vieja, mejor me consigo dos de a 20 en lugar de una de a 40, ¿verdad? Esos malos espíritus, hermano, los que están en el banco y aquí dando, y esto ya no me cuadra. Ay, 10,000 pesos aquí, bueno, me los meto aquí, ya me cuadró. Hermano, esos malos espíritus van para allá. Esos espíritus que te dicen cuando te metes a la computadora: ve aquel sitio, aquel que tú conoces, solo un ratito, nadie te mira. Todos esos malos espíritus se lo llevaba ese macho cabrío y se iba al desierto. Entonces fíjese que me puse a buscar sobre Azazel y le ruego
Que se ponga el cinturón de seguridad porque le voy a contar algo que tal vez no debía contarle. Pero hay un libro que se llama Libro de Enoc. Este libro no es un libro bíblico, pero lo menciona Judas. Dice, de los cuales profetizó Enoc y dijo. Hay un libro que es el libro de Enoc. Yo no digo que lo vaya a comprar, por favor. Pero fíjese que leyéndolo un poquitito con los hermanos que me ayudan a desarrollar toda la investigación, dice en ese capítulo 9:6, oiga lo que dicen ellos: ¿has visto lo que Azazel ha hecho? ¿Cómo ha enseñado a los hombres toda especie de iniquidad? ¿Y cómo ha revelado al mundo todo lo que pasa en los cielos? Mire qué cosa. Pero la tierra ha sido mancillada, capítulo 10, verso 12, por las enseñanzas impuras de Azazel. Así pues es este que debe ser responsable de todos los crímenes, hermano. Si hay niños, yo le rogaría, por favor, que no vaya a permitir que mire esto, porque tal vez no le va a gustar. Lo digo para los que están a través de la radio, la televisión o internet, donde sea, y aquí mismo. Pero fíjese que dicen estos hombres, los comentaristas, que Azazel era un ángel caído. Oiga, que enseñó de brujería, hechicería, pero me llamó la atención de todo lo que pasa en los cielos. Quiere decir que la hechicería, la brujería y esas cosas, hermano, de maldiciones, son cosas de allá arriba, del lado de las tinieblas, que nos han querido venir a poner aquí abajo. Pero ¿quién las enseñó en la tierra? Dicen ellos, hermano, que fue ese ángel caído, que el Señor lo reprenda, que se llama Azazel. Y me di a la tarea de buscar, hermano. Usted sabe que la vez pasada le enseñé a Merirí, hasta que, no se lo enseñé nunca, ¿verdad? Lo fui a buscar, puse Merirí porque el Señor me mostró que había un demonio de amargura. Pero hermano, este es un ángel caído. Ahora, sé que alguno le dará risa, otros dirán: pastor, ¿y dónde saca usted eso? Del lado de las tinieblas hay lugares donde tienen, hermano, el demonio. ¿Cómo se transforma? ¿Qué forma? ¿Cómo se metamorfiza? ¿Qué forma tiene? Y hermano, y era, pero Dios mío, hasta miedo da meterse a esos lugares. Pero fíjese lo que tiene Azazel. Sé que el tiempo ya me llegó, pero regáleme unos 5 minutitos. Dice Mateo 12:43. Oiga lo que dijo Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, hay espíritus inmundos que agarran casa en el cuerpo humano, hermano. Por eso usted tiene que saber que ahora su cuerpo es templo y morada de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero hay gente que su cuerpo es templo y morada, hermano, de espíritus inmundos. Pero dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos. Otra versión dice lugares desérticos, porque ahí mandaban a Azazel buscando descanso y no lo haya. Entonces dice: volveré a mi casa. Cuando dice volveré a mi casa, ¿cuál es la casa de ese espíritu inmundo? Un cuerpo humano. Diga conmigo: cuerpo humano. Volveré a mi casa donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Claro, desocupada porque el Espíritu Santo ya no está. Barrida, y, hermano, y arreglada, pero para él. Oiga lo que hace este espíritu inmundo. ¿Dónde se van los espíritus inmundos? A lugares áridos, a los desiertos. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Y entrando otra vez en ese hombre, moran ahí. Y el estado de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Oiga, entonces entendí un poquitito, poquitito, hermano. Azazel lo mandaban a los lugares desérticos. Porque ¿quiénes habitaban en los lugares desérticos? Espíritus inmundos. Y cuando aquel miraba: salí, pero miren, ahora está buscando brujería. Miren, este cristiano está aquí en este motel. Ya vengo. Se iba a traer 7 peores. Miren, allá hay otro. Ya no está el Espíritu Santo con él, vamos a llegar. Y 7 peores, hermano. Yo he visto gente que ha caído después de ser cristiana tan bajo como nunca lo había hecho, ni cuando, hermano, no había conocido al Señor. ¿Ha conocido usted gente que se viene pero hasta el suelo? Porque, hermano, esto es lo que le sucedió. Ahora, fíjese esto. Voy terminando. Fui a buscar y ahora sí le encontré sentido a esto. Porque cuando Cristo Jesús estuvo en ayuno, diga conmigo: ayuno. Ojalá que usted haya venido en ayuno todavía.
como me dijo un hermano, pastor, este ayuno lo siento calidad, me siento fuerte. ¿Y por qué, hijo? Porque desayuné bien para aguantarlo todo, pastor. Mire pues, para que no se me duerma. Y estuvo en el desierto. ¿De quién están hablando? De Cristo Jesús. Perdónenme que le dé la espalda, hijos. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, oye hermano, me llamó la atención porque el Señor estaba en el desierto. ¿Dice amén todavía? Me llamó la atención, desierto. ¿Quiénes están en el desierto? Ah, los espíritus inmundos. Pero dice ahí que estaba con las fieras. Es el único versículo en la Biblia que habla que cuando el Señor estuvo en el desierto había fieras. Pero me llamó la atención, desierto y fieras. Y voy encontrando, hermano, ahí usted lo puede buscar a su casa, en Isaías 34:14. Las fieras del desierto se encontraron con las hienas. El chivo salvaje gritará a su compañero. La lechuza también hallará sosiego y hallará reposo para sí. Pero oiga esto, ¿está conmigo todavía? ¿Allá atrás están conmigo todavía? Gloria a Dios. Mire, desierto y fieras. Y aquí dice las fieras del desierto. Es una palabra hebrea, sim, creo que se dice. Es una que hay fieras ahí, es decir, demonios que se metamorfizaron. Oiga, y cuando aquí dice chivo salvaje, oh hermano, no. En el original dice sátiro, que es un demonio en forma de cabra. Le ruego que cuando llegue a su casa, con todas las herramientas que hay ahora en el hebreo, lo vaya a buscar. Y oiga esto. Y cuando dice lechuza, es el único lugar en toda la escritura donde aparece Lilith, TZ al final, Lilith. Y es, dicen los entendidos, que es un demonio hembra. Hermano, en el desierto, mire la gama de espíritus inmundos. La vez pasada el Señor me mostraba a Meriri, que era un espíritu inmundo. Pero ahora vi que hay fieras del desierto. Ahora vi, hermano, que del lado negativo, como aparece Azazel, hay una copia de la representación del lado negativo, que algunos piensan que era, hermano, un ángel caído. Entonces en el desierto estaban los Azazeles, estaban, hermano, los sátiros y estaban los Liliths. Ahora, sabe que cuando Cristo Jesús, creo que es Lucas 4:1, Mateo 4:1, dice que Satanás llegó y que estaba, hermano, tentando al Señor. ¿Se recuerda? Dice, estuvo siendo tentado por Satanás. Pero no recuerdo si es Lucas 4 o Mateo 4, pero uno de los dos, verso 1, donde dice que Satanás llegó a tentar y como no logró resultado, ¿sabe qué dice? Entonces dijo que iba a volver más adelante. ¿Cuántos hemos vencido tentaciones aquí? Pero no cantemos victoria total, cantemos victoria por un momento, porque la tentación es cíclica. Entonces vi que cuando se habla del desierto y se habla de Azazel, es un demonio de espíritu que te quiere dañar, pero es cíclico, es cíclico. Pastor, ¿qué será que cada 3 meses mi esposo viene y cae? Pastor, ¿qué será que comienzo bien y después vuelvo a fumar? Pastor, ¿qué será que yo había dejado esto y después regresa? Son cíclicos. Y entonces, hermano, yo pude tener una herramienta que quiero dejarle para cerrar, el estudio esta noche, porque encontré algo y le puse yo abismo desierto. Porque cuando Jesús llegó a la región de Gadara, oiga hermano, y se encuentra con aquel endemoniado, le pregunta: ¿cómo te llamas? Le voy a dejar pensando. Esta frase de ¿cómo te llamas? Aparece 2 veces, una en el Nuevo y una en el Antiguo. ¿Dónde aparece la frase ¿cómo te llamas en el Antiguo Testamento? ¿Eh? Con Jacob, en Génesis 32. El ángel, bendíceme, sí, pero dime ¿cómo te llamas? ¿Quiere decir que Jacob tenía espíritus que lo hacían mentir? ¿Hacía espíritus que lo hacían ser tramposo? Ahora voy a volver aquí. Y él le dijo legión, porque muchos demonios habían dentro de él. Oiga, y estos demonios le rogaban que no los mandase ¿a dónde?
Ah, entonces, hermano, le voy a decir algo. Déjeme enseñar un poquitito, que esta no es mi especialidad. Lo reconozco, pero lucho por saber un poquitito para trasladarle. Entonces, cuando hay espíritus inmundos y usted lo va a echar fuera, ¿fuera a dónde? Ah, hay que mandarlos al abismo. Porque si se quedan en el desierto, te regresan, hermano. Pastor, ¿qué será que mire, yo estoy bien 4, 5, 6 meses y a los 6 meses vuelvo a fumar? Pastor, ¿qué será? Mire, si yo era hasta de danza, me sabía hasta los pasos, 2 para allá, 3 para acá. Y ahora terminé en la discoteca, cada 6 meses algo pasa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tus pecados y tus espíritus que te están dañando están en el desierto. Esta noche, hermano, ya, ¿sabe qué voy a orar yo? ¿Sabe qué es el rema que Dios me ponía esta tarde? Que lo que nos está dañando, hermano, lo mandemos al abismo. ¿Sabe por qué? Porque a veces solo decimos te reprendo y echamos fuera demonios, pero ¿a dónde lo vamos a enviar? ¿A dónde lo vamos a enviar? Un hermano de Bernabé me escribe, me dice: pastor, mire, a veces solo hablan de atar y desatar espíritus, pero pastor, yo descubrí, me decía el hermano, que cuando se trata de demonios hay que echarlos fuera. Estoy de acuerdo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero a veces solo decimos demonio fuera, ¿a dónde? Y solo como no le damos órdenes, hermano, específicas, se van. ¿Sabe? En el plano espiritual, nadie me va a decir: pastor, un desierto aquí en San Pedro Sula. No se trata de eso. Se trata de que los dejamos ahí afuera. Se trata que los dejamos, hermano. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando se salen los reos de la cárcel. Ellos deberían de estar apresados en su cárcel, por decir, el abismo. Pero si están allá afuera, andan haciendo muchas cosas, hermano. Entonces lo que hay que hacer es que, hermano, mire, el mundo espiritual, no, yo lo reconozco, yo no lo domino bien, hermano. Yo soy tal vez hasta un ignorante en el mundo espiritual. Pero, hermano, ¿no se ha puesto a pensar que todas las cosas de aquí, de la tierra, tienen que ver con las cosas del cielo? Aquí hay cárceles donde tiene que haber gente que está pagando, hermano, una pena. Y hay algunos que hicieron cosas que lo van a dejar ahí para siempre. ¿No será que también así es en lo espiritual? Y cuando como policías de Dios agarramos a uno, decimos: vete de aquí de la casa, deja de robar. Vaya, vete para allá. Pero lo dejamos en la calle. ¿Me estoy dando a entender? Lo que hay que hacer es espiritualmente, hermano, agarrar a estos espíritus inmundos y con la autoridad del Señor mandarlos al abismo. Si hay un texto, voy a terminar ahora, los de alabanza pueden subir. Si hay un texto que, hermano, me endulza a mí la vida, es este de Miqueas 7:19. Porque dice que el Señor volverá a compadecerse de nosotros, hermano. Pero oiga que cuando Él perdona, mire lo que Él hace. Dice: hollará vuestras iniquidades, sí, arrojarás, ¿a dónde? A las profundidades del mar todos los pecados. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué es lo que hay en la profundidad del mar? El abismo, hermano. Por eso otros días estudiamos los abismos, pero hoy quiero aplicarlo a lo espiritual. Hermano, tú te conoces a ti mismo y tú sabes que de pronto tú tienes ataques cíclicos, hermano. Por eso en el abismo se agarra, hermano. ¿A dónde van a tirar a Satanás cuando lo tienen aquí en la tierra? Para que, oiga, para que pueda haber un milenio de paz. Dice que lo mandaron allá en el abismo, y allí en el abismo lo ataron. Entonces decimos te ato y te ligo, pero no, es decir, demonio, te vas al abismo. ¿Por qué regresamos, hermano, a las cosas que nos hacían daño? ¿Por qué volvemos, hermano, a fumar marihuana? ¿Por qué volvemos a los vicios? ¿Por qué volvemos a la vida, hermano, la vida mundana? ¿Por qué es que de pronto nos cae eso otra vez? Porque esta es la enseñanza de Azazel. Porque nuestros pecados, nuestros problemas, hermano, están, ¿sabe qué? En el desierto, y van y te vienen a supervisar. ¿Acaso no fue eso lo que le pasó a Jesús? Que lo tentaban y decían: esperemos un momento más. Por eso yo te felicito que hayas tenido grandes victorias. A ver si me encienden la luz, por favor, porque quiero ministrar. Pero lo que quiero trasladarle, mire, usted me ha soportado hoy grandemente, hermano. Pero yo quiero que, hermano, que no solo sea una enseñanza,
Quiero que esto le sirva a usted, hermano, para ser libre totalmente. Le voy a decir algo, le ruego que nadie se mueva. Y tal vez si no me hace caso, se lo pido en el nombre de Cristo que esté sentadito, por favor. Porque esta puede ser una noche donde usted se libre de todo aquello que lo ha dañado, hermano. ¿Por qué regresa una y otra vez el problema? ¿Por qué te divorciaste unos años, te volviste a casar y ahora estás que te vuelves a divorciar? ¿Por qué tuviste un hijo, lo dejaste solo, ahora vuelves a tener otro y otra persona? ¿Por qué vuelven esos ciclos? Porque no los mandamos al abismo. Ahí va a venir la tentación una y otra vez. Tenemos que tomar decisiones, hermano, de corazón esta tarde, esta noche ya. ¿Por qué todo se nos vuelve problema otra vez? Porque el que echamos fuera hace algunos años, meses o días, cuando recibiste al Señor, hermano, Él quiere volver, quiere regresar. Esa es la figura de Azazel. Por eso, cuando leí el comentario que a ese Azazel lo despeñaban, entendí. Le daban todos los espíritus inmundos y al final, oiga, hasta los cerdos de Gadara, cuando recibieron los demonios, buscaron, hermano, el agua. Buscaron el agua, porque abismo es agua. Déjeme que le diga esto, que algunas veces lo he dicho, hermano, de una manera jocosa, pero hoy se lo digo muy serio. Si hubiera alguien que tiene problemas de bautizarse en agua y siempre busca la manera de evadir, no eres tú el que lo está evadiendo. Le temen al agua. Por eso, antes de entrar al tabernáculo, el agua. Antes de entrar a la tierra, el agua. Antes de empezar la vida, ser discípulo, el agua. Pero los espíritus inmundos no aguantan eso, hermano. El agua de Dios. Su misterio. Para el pueblo ser libre, los egipcios atravesaron el agua del Mar Rojo. Para entrar en la vida de abundancia, atravesaron el agua del río Jordán. Que el agua de la palabra nos sirva hoy para ser libres. Yo le ruego, son los hermanos que están de servicio y los hermanos de Bernabé, de pie, ahí ayudándonos a ministrar. Si hubiera alguien, hermano, que hoy quiere recibir a Cristo, hoy es su día. Hoy es un día aceptable, hoy es el día de salvación. Sé que muchos no vinieron por la mañana. En la mañana dos veces me dijeron por diferentes vías: pastor, usted dio un ayuno congregacional. Y el ayuno es una herramienta de liberación. Dos veces. Esto, hay demonios, hay géneros de demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Y hoy, hermano, hay fuerza porque fue un ayuno congregacional. Hoy ha sido una mañana y será una tarde de liberación. Si hubiera alguien que va a recibir a Cristo, yo lo invito. Si ya ni tú mismo te aguantas, ya no soportas la vida que llevas, levántate y donde estás y acércate. Queremos orar por ti. Hoy entendiste que Cristo Jesús no vino a cubrir tus pecados. Cristo Jesús vino a borrar tus pecados, a quitarlos, a hacerlos cenizas. Si hay alguien que va a recibir a Cristo, toda la iglesia orando, dígale: Espíritu Santo, tú eres el Señor de la iglesia. Toque el corazón, hiere sus conciencias. En el nombre de Cristo Jesús, para que aquel que hoy va a ser salvo pueda venir al frente. Dice la Escritura: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la Escritura: si tú me confiesas delante de los hombres, dice Dios, yo te confesaré delante de mi Padre. ¿Ya te cansaste del fracaso? ¿Ya te cansaste de esa vida? ¿Has corrido hoy para buscar la luz? Ven a Cristo, no te vayas igual. Cristo Jesús es el sacerdote y Él mismo fue la ofrenda. Hoy el Señor te enseñó a través de esta enseñanza que si confiesas tus pecados, es como que te los quemaran, te los harán cenizas. ¿Habrá alguien más que va a recibir a Cristo? Yo le ruego que donde está se pueda levantar. Dice la Escritura: para mí es importante que venga al frente. ¿Sabe por qué? Porque usted hace público, aún delante de los principados, de las potestades espirituales del mal, le está diciendo: ya no te voy a pertenecer.
ahora voy a ser de Cristo Jesús. Ahora ya no va a ser mi cuerpo para nada tuyo. Ahora no vas a tener nada en mí. Ahora voy a ser de Cristo Jesús. ¿Habrá alguna persona que va a recibir a Cristo? ¿Habrá alguien más que va a recibir al Señor? Ahí donde estés, que te abran lugar para venir. Iglesia, orando, orando, no se canse de orar. Dios le bendiga, no importa su edad. Qué lindo, pase adelante. Hijita, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más? ¿Quieren recibir a Cristo? Es que esto no es mental, esto es decisión. Esto es definir su vida. Ahora, ¿cuándo? A veces hay profecías y la gente no entiende. Algunos que no conocen la Biblia hasta se extrañan. Porque oiga, hay una palabra en Apocalipsis 22, 10 que dice: el que esté sucio, ensúciese más. Oiga, y el que esté limpio, límpiese más. Y me decían: pastor, ¿cómo puede ser que el que esté sucio, ensúciese más? ¿Sabe qué significa? Termine de ensuciarse hasta que usted mismo ya no se aguante. No pases por quedar bien con el pastor, por quedar bien con el que te invitó. No pases por quedar bien con nadie, sino porque ya te cansaste de esta vida. ¿Todavía soportas la vida que llevas? ¿Todavía quieres seguir sufriendo? ¿Todavía ese estilo de vida es el tuyo? Quédate en tu lugar entonces. Y no es que el pastor se enoje, no, es para darle un buen consejo. Pero si ya no aguantas, ya no soportas, pero tienes a las tinieblas encima y a ti eso ya no te gusta, ven a Cristo y dile: Señor, aquí estoy. Ya me cansé de esta vida, yo ya no me la gozo. Soy infeliz, Dios mío. Hay algo que no se llena aquí adentro. Esta noche yo quiero, hermano, insistir. Dios te bendiga, Dios te bendiga. No se vaya sin Cristo, no se vaya igual. Yo no le digo que se cambie religión. La religión evangélica es aburrida. Yo le digo: venga por una realidad en Dios. Venga a decirle: Señor, yo quiero esto. Yo te quiero recibir, yo quiero cambiar mi vida. Quiero que quemes mis pecados. Señor, tengo pecados que me avergüenzan. Tengo pecados, Dios mío, que no me dejan vivir. Tengo cargas que no me dejan sonreír. Hice cosas en años pasados tan terribles que según yo pensé que ya no había para mí nada. Pero esta es la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación es la fiesta cuando te enseña Cristo Jesús que Él no vino a borrar tus pecados. Él no vino a borrar nada más por un momento. Él vino a quitarlos totalmente. Él es el Cordero de Dios que quita, que borra permanentemente. Porque antes la gente decía que los quitaba y solo era cubrirlo nada más. Recuerda que Cristo Jesús, la obra es que te los va a borrar para siempre. Que eternamente quedarás libre de culpa. Que tus pecados fueron hechos ceniza cuando Él los llevó en la cruz. ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Cristo? Sé que es una noche, hermano, ¿sabe qué? De salvación. Es una noche de poder correr, de decir: ya no aguanto. Es que el mundo espiritual es un mundo de mucho cuidado. Es un mundo delicado. Es un mundo al que al venir al frente tú le dices: ya no te pertenezco a ti. Al venir al frente usted dice: yo ya no soy de las tinieblas. Yo quiero ser de la luz. Quiero buscar la luz. Que Dios pueda bendecir esta palabra y pueda bendecirte a ti hoy. ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar? ¿Habrá alguien, hermano, que es cíclico? Que le vuelve, sus caídas le vuelven una y otra vez. Si necesitas liberación, desde la mañana el Señor vino a liberar. Pastor, no sé, pero yo no puedo trabajar en ningún lugar con dinero porque lo agarro. Si eso le pasaba al apóstol Judas. Pero cuando él no abrió su corazón, Satanás entró en él. Yo sé que pocas veces ministro de esta manera, pero hoy vi el mundo espiritual muy de cerca. Hoy vi espíritus inmundos, hermano, que pueden regresar a dañarte. Habrá alguien que, hermano, se está sintiendo atacado cíclicamente. La enfermedad le vuelve, hermano, tantos meses y lo echan del trabajo, tantos meses y vuelve al vicio, tantos meses y vuelve, hermano, al mundo. Hoy quiero orar por ti y toda la iglesia vamos a reprender en el nombre de Cristo y vamos a echar fuera demonios.
y los vamos a mandar al abismo para que tu pecado quede borrado, quitado permanentemente. Tenemos que encontrar, hermano, el quid del asunto. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad nos libertará. Si tú crees que hay problemas cíclicos en ti, de pronto se te vienen ideas: mejor me muero, mejor me quito la vida. No te sientas mal si dice que Cristo en el Getsemaní dijo: estoy triste hasta la muerte. ¿Sabe qué dijo Job? Dijo: mejor hubiera sido yo un abortivo. ¿Sabe qué dijo Elías? ¿Para qué nací? No soy mejor que mis padres. Esos son espíritus cíclicos que te regresan, sobre todo en medio de la juventud, espíritu de suicidio, hermano. Aquí está el Dios que te va a liberar. Y hoy vamos a echar ese espíritu de suicidio, lo vamos a echar y lo vamos a mandar al abismo, porque Dios te ha dado vida. Ama la vida, hermano. El mundo espiritual es tan delicado que no pudiéramos, hermano, hacer nada si no estuviéramos con Cristo. Hay algo que te quiere dañar, hay cosas de tu vida vieja y pasada que quieren volver, que te quieren envolver de nuevo para dañarte. Enfermedades que quieren regresar, vergüenzas que quieren volver, porque estaban en el desierto. Hoy es el final de ese ciclo. Hoy es el final de Azazel. Hoy vamos a transferir todo y echarlo afuera y mandarlo al abismo para que quede despeñado, destruido y que quede derribado. Solo venga aquel que tiene convicción, que tal vez, hermano, logró percibir el mensaje. Cuando las situaciones vuelven, es porque son cíclicas. Aún a Cristo Jesús le dijeron, lo llegaron a tentar y le dijeron: voy a volver de nuevo, voy a volver de nuevo. Tenemos que encontrar el secreto de esto. Por eso aquellos demonios decían: solo no nos mandes al abismo, porque sabían que del abismo no podían salir. Que este sea un rema hoy para poder bendecir al pueblo. Que este sea un rema hoy para poder traer libertad a tu vida. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Note que el día de la expiación es un día de batalla también. Es un día de ayuno, es un día de convocación, es un día de liberación. Es un día de batalla ardua. Esa es tu batalla hoy, hermano. Sí, sé que hay una enseñanza, claro que lo sé. Sé que teníamos que seguir el rumbo de las fiestas de Israel, sí. Pero el rema de hoy es: abismo o desierto. Es romper lo cíclico. Mujeres que ya se iban a casar y de pronto algo viene y se destruye todo. Pasa el tiempo, vuelven a tener a alguien, se van a casar y viene el problema. Es un espíritu cíclico de Azazel que hay que mandarlo fuera. Hay que echar ese demonio y mandarlo al abismo. Iglesia, le ruego a todos que nos pongamos de pie. Unos minutitos nos vamos a ir. Solo le ruego que extienda su mano aquí al frente. Oremos por los que están aquí y luego vamos a orar todos. Padre, en el nombre de Jesús, haz el milagro del nuevo nacimiento. Que tu luz venga e inunde toda tiniebla. Te pido por aquellos que han venido buscando, Señor, de ti. Aquellos que hicieron su esfuerzo por venir. Por aquellos que ya no soportan la vida que llevan. Pero tú has venido para darles, Señor, tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, que premie Dios tu esfuerzo, que tu recompensa sea grande, porque has venido a buscar la luz y la luz ha venido a ti. Resplandece desde hoy porque ha llegado la luz, y cuando viene la luz se erradica toda tiniebla. Hoy es un día para ti muy importante. Hoy guárdalo en tu corazón, porque hoy comienza el día de tu liberación. En el nombre de Cristo, haz ese milagro, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, mira aquellos que se han venido a reconciliar. Opera grandes cosas en cada uno, Dios mío. En el nombre de Jesús,
Dice la escritura que se tocaba la trompeta, que se tocaba el shofar, porque era el momento de nuestra libertad en Dios. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Levítico 25:9. Tocaréis la trompeta, tocaréis el shofar, porque será día de liberación. Iglesia, ahí donde está, cada uno en su lugar, tanto los que hemos venido al frente como los que estamos en nuestro lugar. Si hay un espíritu cíclico que regresa, hoy abre tus labios porque lo vamos a echar fuera. Pero cuando reprendamos, lo vamos a echar fuera. ¿A dónde? Al abismo. Cada día aprendemos algo de Dios. Lo cíclico está en el desierto, pero hoy hemos tomado a ese Azazel. En el nombre de Cristo. ¿Estamos listos, iglesia? Levante su mano ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Te pedimos, Dios mío, que operes grandes cosas. Te pedimos, Dios mío, que hoy todo espíritu cíclico que nos daña, todo espíritu de fornicación, de adulterio, de pornografía, de fracaso, sea reprendido ahora. Echamos fuera todo demonio y lo mandamos al abismo, al abismo, para que te amarren y te liguen allá. Espíritu de pobreza, fuera, al abismo. Espíritu de violencia, fuera, al abismo. Espíritu de miedo, fuera, al abismo. Espíritu de adulterio, fuera, al abismo. Te echamos fuera al abismo. Espíritu cíclico que te daña, fuera, vete al abismo. Espíritu de drogadicción, fuera, vete al abismo. Espíritu de rebelión, vete, vete, vete al abismo. Allí serás amarrado, ligado, atado. En el nombre de Cristo, espíritu de pornografía, ahora mis ojos serán para Dios. Así que te vas, fuera, te vas al abismo. Por la autoridad de Cristo Jesús, todo fracaso, adulterio, divorcio, violencia, en el nombre de Cristo, fuera. Espíritu de mentira, fuera. Te vas al abismo. Espíritu de rebelión, te vas al abismo. En el nombre poderoso de Cristo, nos declaramos en victoria. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Dice que cuando había libertad, tocaban el shofar. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Trompetas. Aleluya. Libertad, libertad. Aleluya. Libres por su sangre, libres por su sangre, libres por la cruz. Oh, sí, Señor. Aleluya. En victoria, nuestros pecados han sido borrados, quitados permanentemente. Oh, sí, espíritu de condenación, te vas al abismo. Me declaro hijo de Dios, libre, con pleno conocimiento. Y todo ciclo que me hacía fracasar, lo echamos fuera. Y se va al abismo. Aleluya. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Aleluya. Cantemos con alegría. Dele palmas a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos. Te bendecimos, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Libertad. Somos libres por tu sangre, Señor. Gritamos con libertad.
Somos libres.